Hola, hola, bienvenidos a mi canal La Receta de Anita. Hoy les traigo una receta cómo preparar la pasta de tomate. Espero les guste y los invito a ver el paso a paso. Vamos, aquí tengo yo como 7 libras de tomates. No importa los tomates que ustedes ocupen, si son de los grandes, ¿entienden? Ok, tenemos 7 libras de tomate, tenemos 2 chiles rojos, ¿ven? 2 chiles rojos. Aquí yo tengo ya la agua hirviendo, ¿ven? Tiene que estar hirviendo el agua para agregar los tomates y el chile. Vamos a agregar los tomates. Ok, vamos a dejar que estos tomates hiervan aproximadamente 10 minutos. No quiero que el tomate se le vaya a ver, se le arranque la cáscara, ok, porque no quiero que le entre agua a las semillas. Porque por eso es que se nos hace ácida la pasta que tenemos que la salsa, porque tenemos que estar echando azúcar. Ven, vamos a dejar unos 10 minutos los tomates aquí. Pero yo no los voy a dejar que se revienten. No quiero que agarren agua por dentro. Ahí está. Ahí están todos los tomates. Uf, parece que no me van a... Voy a tener que partir los chiles. Vamos a partir los chiles en 4 pedazos y los vamos a echar ahí. Y vamos a dejar que hierva por 10 minutos. Si ustedes miran que se les quiere reventar, inmediatamente sáquenlos, porque no queremos eso. Yo no quiero que le entre el agua adentro a la semilla, que cuando el agua le entra dentro de la semilla, por eso es que se pone ácido. Okay, vamos a dejar ahí que hierva, voy a echarle los chiles y cuando ya haya hervido, vamos con el otro procedimiento. Miren, mis amores, ya yo voy sacando los que ya se están cocinando. Miren, este se empieza a rajar, mírenlo. Miren. Está caliente, miren, se empieza a rajar. Entonces eso es lo que no vamos a permitir, sacarlos rapidito los que ya se están medio rajando. Ahí es que ya están, estos todavía les falta un poquito, ven, solo miran que sea media arruga la cascarita y lo sacan inmediatamente. ¿Ven? Y aquí yo apago ya el fuego, porque ya ahorita no lo necesito. Con el calor de con el agua caliente es más que suficiente para que ellos empiecen a arrugar la cascarita. Aquí tengo los chiles también. ¿Ven? Voy a sacarlos un poquito. Y aquí están los otros. Ya los estoy dejando enfriar un poquito para poderlos licuar. ¿Ven? Este ya está. Miren. Miren, ya empieza a rajarse, pero lo que no queremos es que se nos pelen, porque al pelarse ya entró agua. ¿Ven? Voy a dejar esto un poquito más. Ya lo licué el chile. Y aquí me falta otro poquito.
esto lo vamos a colar. Esto de aquí, vamos a limpiar. Bueno, y vamos a colar esto. Lo cuelo primero en una de estas, así, para sacarle un poco el chingaste. Después la vuelvo a colar, pero ya la cuelo en la otra, que es más finita. Esto no tiene que llevar nada de bagazo. ¿Ven? Entonces aquí yo le saco todo el bagazo y después lo vuelvo a colar de regreso para que no me vaya a llevar nada de eso. Así lo vamos a hacer para que tengamos, para que aprendamos a hacer una pasta de tomate igualita a las que venden en los supermercados, pero nada más que esta no lleva ningún químico para un preservante, como le decimos nosotros. Ustedes lo pueden hacer para cuando vayan a hacer las pizzas, vayan a hacer una pasta de tomate, como les digo, unos espaguetis. Ahí está. Hoy esto lo vuelvo a colar otra vez para sacarle todo lo que es la semilla y lo poquito que le haya quedado, de bagazo. Le hice como 4 coladas con esta, porque con la otra no me salía nada, solo me salía la pura agua con el otro colador. Miren, este es el colador. Pues si tienen un grande, mucho mejor. Aquí vamos a echarle así como unas 5 cucharadas de aceite de olivo. Si no tienen aceite de olivo, no se preocupen, pueden echarle del otro aceite. Ven, aquí nos quedó, ¿ves? Siempre se nos van unas cuantas semillitas, pero no importa. Aquí viene lo bueno. Vamos a moverlo bien. Voy a limpiarme las manos. Vamos a moverlo, vamos a dejarlo ahí. Él tiene que hervir. Esto viene siendo el mismo, casi el mismo procedimiento de la tableta de leche. Pero ahorita no, ahorita pueden dejarlo que hierva, después él se va a ir consumiendo poco a poco. Pero lleva un procedimiento aproximadamente de una hora, hora y media, dependiendo. ¿Okay? La cantidad que ustedes vayan a hacer también. ¿Ven? Si ustedes quieren echarle ya de una sola vez el sazonador, o sea, como les digo, le pueden echar orégano, ajo, cebolla, pero todo tiene que ir licuado para que no se vaya a ver en la pasta. Bueno, vamos a dejarlo que se cocine aquí, bueno, que hierva, hasta que vaya mermando su líquido y seguimos. Miren, mis amores, yo tengo que ponerle la tapadera porque si ustedes lo dejan sin la tapadera, esto brinca y quema, pero bien
¿ok? Miren, ahí está hirviendo. Así tiene que estar hirviendo y hay que dejarlo a que se consuma. Porque si lo destapo empieza a brincar y me cae y me quema. Así que tienen que tener cuidado cuando ella está hirviendo. Está fuego alto. Todo el tiempo lo he tenido fuego alto. Ya cuando ella se vaya consumiendo, que ya miremos que ya casi no se pega a la olla, entonces ahí es donde nosotros vamos a bajarle un poquito el fuego para que no nos vaya a quemar la pasta de tomate. ¿Ok, mis amores? Miren, mis amores, ya va reduciendo. Miren, miren, pero miren cómo brinca. Si les cae una gotita de eso, oh, esto arde. Ven, ya va reduciendo. Pero necesita que se desintegre más el agua. Porque todavía tiene bastante agua. Ven, ahí está. Pero ella ya va espesando, miren. Le bajé un poquito el fuego para que no brinque tanto. Lo puse a medio. Pero aún así siempre brinca bastante. Claro, si se mueve, no. ¿Ok? Como les digo, esto lleva un procedimiento un poquito largo, pero no importa. Vale la pena. Porque así ustedes no tienen que andar gastando en la calle comprando una pasta de tomate. Compren el tomate, hagan su pastita. Yo les voy a enseñar cómo conservarla. No, claro, no por mucho tiempo, porque no lleva químico. Pero sí, se puede dejar hasta un mes, dos meses, no más. Que a veces uno para cocinar ocupa mucha salsa de tomate. Y qué mejor que nosotros la preparemos. Ven. Bueno, la volver a tapar otra vez para que no siga, para dejarla que se reduzca un poco. Miren, mis amores. Mire cómo dispara. Ya estoy toda quemada. Dispara para arriba, pero todavía él no ha llegado al punto. Porque si le quito la tapadera, les chorrea todo lo que es la estufa. Y ya la he limpiado tres veces cuando la destapo para ver. Miren. Todavía, miren. Ven. Le falta todavía, miren. Ya está agarrando su consistencia. Pero hay que dejarle el... Y la tengo en low. Fuego bien bajito. Para que no se me vaya a quemar. Porque no la quiero destapar porque me quema toda. Miren cómo brinca. Miren cómo brinca. Y así, medio la destapamos. La movemos. Y la volvemos a tapar de regreso. Por eso les dije, esta pasta de tomate es igual procedimiento de la leche. Nada más que aquella se sube y que está la bajando. Se sube. Esta no, esta te está quemando. Ven. Miren que estaba hasta la mitad. Miren. Ya va reduciendo, ¿ven? Por eso lleva un procedimiento de una hora, hora y media. A veces hasta dos horas, dependiendo. Porque a veces hay que bajarla bien bajito el fuego para que no se nos vaya a quemar. Ya la agua se consumió. Ya no es mucho lo que dispara para arriba. Porque como ya no tiene mucha agua. Miren. ¿Ven? Entonces aquí sí ya vamos a tener que estarla moviendo para que no se nos vaya a pegar. Siempre echa sus poquitos porque todavía no se le ha consumido muy bien. ¿Ven? Miren. Pero ya va espesando.
ven. Ven, ya casi se está separando, pero todavía tiene líquido, miren, todavía tiene líquido. Ahí está. Bueno, no está todavía. Ahí está, digo, no está todavía. Vamos a seguirle dando ahí hasta que se vaya endurando. Esta es la consistencia que ya tiene cuando ya la agua se ha reducido. Y para que no le siga saltando, que no le vaya a caer una chispita, siempre en el centro, que ahí es donde, mire, ahí es donde más. Pero entonces ahí es donde vamos a mover el centro y vamos a traer de afuera hacia adentro el líquido. ¿Ven? Y aquí vamos a llevar otro buen rato hasta que ya se vaya. Se vaya endureciendo. Lo que les quería decir era que a mí casi no me. Miren, esto fue lo que me sobró del chingaste. Porque yo cuando los estuve colando todo, que lo colé, yo lo licué otra vez. Esto lo volví a licuar y entonces ya quedó molidito y ya eso se lo volví a echar a la salsa. Así que cuando se volvió a colar, ya esto fue lo que quedó. ¿Ven? Porque yo lo volví a licuar de regreso. Para no desperdiciar todo lo que tenía ahí. Ya eso ya se está pegando, miren. Ven, ya no tiene líquido. Ya se está consumiendo todito, ya lo he consumido. Miren, ya se abre y ya se vuelve a cerrar un poquito, pero ya es poquito lo que le falta. Le volví a subir un poquito arribita del low. Un poquito, sí, o sea, un poquito más de juego para que no, que porque el low está muy bajito, entonces le subí un poquitito para que me termine de esto, porque imagínense, esto lleva mucho tiempo. A veces uno se aburre. Entonces le subí un poquito al fuego para que me lo cocine un poco más rápido. Pero no mucho, porque no se le va a quemar. Ven. Oigan, ya van a ver. Oye, ya ahí ya se pega en la olla. Y ahí ya casi no tiene líquido. ¿Ven? Pero tengo que seguir haciéndole más porque necesito que se endurezca más. Ven, hoy sí ya se separa, miren, ya no se vuelve, bien, ya se separa, miren, ven, ahí está, la de la orilla la llevamos para el centro para que también ella ya vaya soltando todo el líquido que tiene, porque esto no tiene que quedar con líquido, ven. La orilla la llevamos hacia el centro para que se cocine. Bueno, vamos a dejarlo por lo menos unos 20 minutitos más. No, unos 15 minutitos más.
No se cansen de mover, no se cansen de mover. A veces digo yo, ¿por qué me duele tanto el brazo? Nada de 10, 15 minutos, 5 minutos más y miren, ya está, miren. Ya se despega de la olla, miren. Miren, ahí está nuestra pasta. Nuestra pasta casera, miren. Ven, miren. Ahí está, ¿ven? ¿Ves qué? Que no tiene nada de ciencia de hacer esto, solo que único, no tiene ciencia, pero sí tiene paciencia. Sí hay que tener paciencia para esto. Pero como para mí es una felicidad enseñarles a hacer cosas que puedan hacer en su casa y no tengan que andar comprando. Pero si tienen una olla así más larga para arriba, sería mucho mejor, porque así no saltaría tanto. Ven. Así quedó. Sale un bote completo, porque si yo echo esta aquí adentro, sale completito, porque hay que... ¿Ven? Entonces a esto aquí, para tenerla conservada, vamos a echarle aceite. ¿Ven? Así no les va a agarrar hongos encima, porque la vamos a tener así conservada. La tapamos bien, la dejamos enfriar y la llevamos a la refrigeradora. Así de fácil es hacer esta pasta de tomate. Ahí está, miren. ¿Qué les parece? ¿Verdad que los consiento? Claro que los consiento, porque los quiero mucho. Bueno, mis amores, espero les guste la receta. La hagan, practiquen y hasta el próximo video.